Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este video es un video corto donde vamos a tratar de enfatizar en algo que mencionamos hace un par de videos anteriores. ¿Se acuerdan que les hablé del artículo? Pues ya lo tenemos finalizado, ya lo tenemos para publicar y es el tema que hemos abordado en ese artículo, que es un artículo científico, es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Espero lo estamos mostrando en este momento para que ustedes puedan ver la estructura que le dimos, que partimos desde el hecho de lo que los científicos físicos en un inicio, cuando las teorías cuánticas estaban tomando más auge, comenzaron a establecer lo que a partir de la dualidad de una partícula, cómo poder establecer, por ejemplo, la posición de una de ellas, que no era solamente establecer una fórmula específica que me da una posición exacta, sino que en el caso de la mecánica cuántica, las partículas se basan en el hecho de probabilidades. Y esa es como la estructura general que hemos definido, donde explicamos matemáticamente ¿qué pienso sobre esa teoría? Ustedes la pueden analizar, la pueden criticar, la pueden evaluar y en la caja de comentarios escribirnos qué piensan ustedes sobre este artículo. Somos un canal diferente que nos hemos enfocado a hablar sobre estas temáticas que posiblemente son muy complejas, pero tratamos de socializarlas y que muchas personas que desconocen de esas características que a veces se dan en el mundo pequeñísimo existen. Así que espero les guste nuestro artículo e incluso lo he dejado en la descripción para que lo puedan descargar y puedan compartirlo con otras personas. Así que de mi parte les agradezco lo que hacemos como canal PH, lo hacemos por ustedes. No olviden suscribirse, compartirlo y darle click a la campanita para que les lleguen los comentarios, o mejor dicho, las notificaciones de los videos que compartimos semana a semana. Acuérdense que esto es uno de los primeros artículos que vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar también otros temas. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos esta semana en próximos videos.